ausencia, autoridades eclesiásticas, autoridades locales, alcalde de Coria, alcalde de Cachorrilla, que es mi pueblo, a las autoridades del tercer poder, a los amigos y a la familia. A Chema me alegro que haya dicho que es la primera vez que hablo, porque es verdad que es la primera vez que hablo en público. Y a la Asociación de Amigos del Castillo, porque no sé si darles las gracias o maldecirlos por haber aceptado esta propuesta. Pero bueno, vamos a intentar que salga bien. Vamos a hablar de las distintas y más importantes obras de reparación y restauración que se han ejecutado en la Catedral de Coria durante los largos años de su construcción, centrándonos principalmente en aquellas que representaron un cambio en la fisonomía exterior del edificio. La Catedral de Coria fue declarada Monumento Nacional por decreto publicado en la Gaceta de Madrid, que fue el Boletín Oficial del Estado, el día 4 de julio de 1931, presidiendo el gobierno provisional de la Segunda República, don Niceto Alcalá Zamora y Torres, y siendo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Marcelino Domínguez San Juan. En este mismo decreto... En este mismo decreto se declararon monumentos nacionales, entre otros, el recinto murado de Coria, que se refiere a la muralla, las ruinas de Talavera la Vieja, que se cambiaron de lugar porque el pantano de Valdecaña las inundaba y hoy se pueden ver frente a esa isla tan polémica que tenemos. El aljibe de Cáceres y el Palacio de los Duques de Alba y sus jardines en Abadía. Explicaré una pequeña historia de los distintos y variados problemas de estabilidad que han venido apareciendo en el edificio de la catedral, ya que empezaron a ser patentes desde el inicio de su construcción hasta nuestros días, y también algunas de las causas que lo provocaron. La causa primera y puede que principal se debe al sitio elegido para su construcción, ubicado en el extremo de lo que podemos llamar una península, situada al sur de la ciudad de Coria, limitada en sus caras este y oeste, que voy a coger el puntero, sus caras este y oeste son estas, por lo que eran unas vaguadas y torrenteras que desagaban las aguas tanto de lluvia como subterránea hacia el río Alagón y por su cara sur con el barranco paralelo al cauce, que es este de aquí. Estas circunstancias provocaron una situación de inestabilidad al suelo donde se encuentra construida la catedral, dejándose sentir especialmente en la fachada este, al ser la fachada en la que el templo está más cerca de la vaguada, que circula por donde actualmente se encuentra la terraza del Hotel Palacio y que se puede observar en su desembocadura a través del puente existente en el camino que une la Portona del Carmen con el puente de piedra y que conocemos como Barrera del Cubo, que es esa vaguada que hay ahí un puente. Y en este caso, las consecuencias de esa vaguada son las grandes grietas que existían en esa fachada y que actualmente están tapadas. En la fachada sur siempre ha existido un problema de inestabilidad, que en este caso se ha intentado mitigar con la construcción del muro del paredón en el año 1626 y recientemente con la colocación de dos filas de micropilotaje cuya misión es coser entre sí. Esta es la que está situada ahí. Las dos capas de terreno de distinta composición y permeabilidad que existen en el suelo sobre el que se encuentra cimentada la catedral, que provocan que con la lluvia se deslice la capa superior sobre la inferior hacia el río. A estos antecedentes de comportamiento del suelo hay que sumar otras causas, como son las sucesivas ampliaciones sufridas por la catedral en la que se han montado estructuras nuevas sobre cimentaciones antiguas, pensadas para soportar cargas sensiblemente inferior a las que están soportando actualmente,
Pues hay que partir de la base de que la Catedral de Coria es la segunda con mayor luz dentro de una nave en España, creo que 17 metros. Pero como la primera es Gerona, pues puede ser que dentro de poco a lo mejor pase a ser la primera Coria. A las circunstancias enumeradas hay que añadir la penuria económica del clero, que incitaba al ahorro de costes y, cómo no, puede que también a las condiciones técnicas de los maestros que intervinieron en la obra. Vamos, que no eran muchos. Breve historia de la catedral. La primera catedral de Coria de la que se tiene referencia fue con el obispo Jacinto en el año 589, bajo el reinado del rey visigodo Recaredo, no existiendo confirmados restos de este periodo, aunque en las últimas obras de consolidación ha aparecido un muro en la fachada este de canto rodado y cal que pudiera ser visigoda. También han aparecido en una de las últimas excavaciones arqueológicas un mosaico romano en el claustro, en la zona donde tiene su mesa Óscar, que por tanto no se ve, y también durante las recientes obras de consolidación han aparecido algunos muros romanos de pizarra en la zona del atrio y fachada norte, que confirman que algún edificio romano sí existía en esa zona delimitada. Uno de los muros romanos que se ve es este. Esta es una tarjea que hablaremos después de ella, que era para desaguar el pozo que hay en el claustro. Bueno, y estas obras se hicieron pues, cuando se estaba haciendo la cámara bufa que va en todo el perímetro de la catedral. Bueno, este es otro muro, este es el muro romano, este es un desagüe pequeño, esto es el atrio, este es el contrafuerte que da con el claustro está justo aquí detrás, este es el atrio, la portada de la catedral está por aquí, esto es un enterramiento de los muchos que aparecieron en esa obra. Paso. Y este es el mismo muro en otra fase de excavación, que ya se ve más consolidado. Aquí lo que podía ser un pavimento o algo así. Y bueno, y esta era la excavación de la cámara bufa que continúa por la fachada norte. En época de la invasión árabe, a partir del año 713, bueno, de esta época no se han encontrado restos ni existen muchas referencias, pero en el año 1142, cuando el rey Alfonso VII reconquistó Coria, restauró nuevamente la sede episcopal en la persona de don Íñigo Navarro y ordenó la limpieza de inmundicias provocadas por los herejes en la catedral, consagrando a Dios y a Santa María el recinto. Eso quiere decir que si limpió de inmundicias, que la catedral fue utilizada como templo para culto de los musulmanes. Y eso lo corrobora una poesía que le dedicó a este hecho Gervasio Velo Nieto, que es un señor de Perales, que dijo: la mezquita de los moros en iglesia fue tornada, y un pendón de cruz bermeja en sus torres tremolaba. Si fue tornada, es decir, que primero fue iglesia, dejó de ser iglesia y volvió a ser iglesia. Y lo del pendón de cruz bermeja, yo creo que se refiere a que a Alfonso VI le ayudó en la conquista de Coria a los templarios, que tienen esa bandera. Durante muchos años se vinieron realizando obras en lo que fuera la antigua catedral, en el claustro y alguna capilla, pero nunca se acometieron con el suficiente ímpetu como para poder terminarla, por diversas causas: la ya mencionada penuria económica del clero, la inestabilidad política y también física provocada por el constante intento de reconquista por parte de los musulmanes de esta zona de Coria, con continuas escaramuzas y guerrillas que hacía que los obispos titulares pues muchas veces vivieran fuera de la diócesis, o sea que no vivían aquí. Y por tanto tampoco estaban para gastarse dinero en la catedral. La primera fase de construcción de la Catedral Nueva se inicia en el año 1496 y se prolongará mucho en el tiempo.
pero ya desde el inicio empezaron a detectarse problemas. En el año 1505, a la vista de estos problemas detectados, el Cabildo contrata a arquitectos para tasar daños y buscar soluciones. A partir del año 1530 se hace cargo de las obras Juan de Álava, padre de Pedro de Ibarra, que sigue resolviendo problemas de obra y reparando deficiencias detectadas. En noviembre de 1550, recién terminada la nave, se produjeron grandes asentamientos provocados por la lluvia, siendo necesario trasladar el culto a la parroquia de Santiago. Como solución a estos problemas, se drenaron los suelos y cimientos, se sacaron las aguas del castro mediante atarjeas que vertían directamente el agua al barranco de la fachada sur a ambos lados de la catedral, para así conseguir que el pozo del claustro no superara un nivel predeterminado. Estas atarjeas y drenajes se encuentran actualmente en servicio y algunas se han demolido con la obra nueva. Esto es una de las atarjeas. Está situada en la fachada este, que es la fachada donde se han abierto las ventanas. O sea, que este es el río, esto es el Hotel Palacio. Este trozo que se ve aquí es la muralla romana, que también se ha descubierto en esta obra. Bueno, y esto es lo que yo he dicho que puede ser un muro visigodo. Pasa. Este es el interior de una de las atarjeas, justo es la que pasa por delante de la Puerta del Perdón y que vierte hacia el río Alagón en esa fachada. Esta es la misma atarjea que hemos visto antes, la de la fachada este. Esta es la muralla romana, que por cierto se conserva estupendamente, se notan las piedras sobre la tizón, se nota el ensamblaje de una piedra con otra, y se rompió para hacer pasar la tarjea por aquí. Ahí vuelve a verse la tarjea y ahí al fondo también. Ese es el muro que antes decíamos. Y ya como hemos dicho, esto es la fachada este. Bueno, aquí se vuelve a ver la tarjea antes de su demolición total, que en este caso era de pizarra con mortero de cal y tapa de pizarra también. Paso. Esta es otra tarjea o drenaje, que este está en la zona de la fachada oeste, o sea, la Puerta del Perdón, y aquí se ven dos niveles de drenaje. Este es un drenaje y este otro drenaje. Cuando se hizo la cámara bufa, que esta era la excavación de la cámara bufa, igual que esa, para no destruir la tarjea, se perforó por debajo, se metió un tubo para que el agua que circulará o circula en teoría por aquí, pues siguiera por ahí y vertiera al río. Este drenaje se ve que tiene mucho menos entidad que las atarjeas que hemos visto antes. Y todavía hay una atarjea con mucha más entidad en la que el suelo es de granito, las paredes laterales de granito y el techo de granito, que esa no se ha demolido y que coincide con lo que es un pequeño almacén que hay en el lateral que da para el palacio y que, bueno, está ahí y no ha demolido. En el año 1563 se arruinó un muro sufriendo daños órganos y capilla del canónico Amusco, sobre el que dio hace poco tiempo y dentro de este ciclo una charla Fátima Cotal. En el año 1597 se hace una primera traza del paredón por Juan Rivero Rola, que es esto. Esto es una sección y esto es una planta. Los dos son iguales. Este muro tiene la característica, respecto de que definitivamente se hizo, que aquí hace tres bancales, un muro y un muro, y unos bancales. Y otra muy importante, que el muro, que son estos son en planta, el muro no era continuo como el actual, sino que estaba hecho por trozos. Esto se hacía para evitar que el agua subterránea no se parara con este muro, y lo que provocaría era un efecto contradictorio, que era el que los cimientos de la catedral se llenaran de agua pues cuando llovía mucho. Pero vamos, este muro no se llegó a hacer.
Sin embargo, sí que cuando se han colocado el pilotaje actual, un poco sigue esta pauta. Se pusieron dos filas de pilotes, los pilotes estaban separados sobre 80 centímetros y se pretendía que con eso se cosía el terreno, pero el agua podía circular por aquí, con lo cual no encharcaba los cimientos de la catedral. En el año 1624 se diseñó un contrafuerte en el ángulo noroeste de la capilla mayor, que parece que fue festivo. Bueno, estas grietas se pronunciaron mucho más durante el terremoto de Lisboa, pero ya había algo de grieta. El contrafuerte que me refiero es este, que cuando hemos abierto se veía que es una cimentación muy respetable, y se ve que fue efectivo porque la grieta número uno, que corresponde a esta, empieza ya en el cimiento y se abre, y cuanto más elevada está la grieta, más apertura tiene. Quiere decir que este muro se desvió, se abrió hacia el río. Sin embargo, esta otra, como este contrafuerte hizo que el muro no se desplazara, y este sí se desplazó, lo que hizo fue el desplomarse. Y ahí vemos el desplome de uno con otro, que aquí parece que es muy poco, pero visto desde arriba pueden ser hasta 15 centímetros. O sea, que fue efectivo. Bueno, en el año 1626, el obispo Jerónimo Ruiz Camargo impulsa y termina la obra del paredón que actualmente conocemos, dando fe de ello la existencia de tres escudos. Dos de ellos en los pináculos que rematan el lateral, y uno de grandes dimensiones en el muro que da a la chumbera mirando al río, que mucha gente a lo mejor no lo conoce, que es este es el paredón. Este tiene la curiosidad que, en lugar de estar rematado por tres porlas como tienen los de los pináculos, que es lo que le corresponde a la categoría de obispo, tiene cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Pasa porque vemos y comparamos. Este, que es el de los pináculos, que es del mismo obispo, tiene tres porlas. No se sabe si fue por error del cantero o por presuntuosidad del obispo, puesto que este nunca llegó a ser arzobispo, que es el cargo a quien le corresponde el distintivo de las cuatro borras. Aunque la verdad es que estuvo de obispo mucho tiempo en Coria, y después de Coria creo que fue a Córdoba y murió a los dos años. Bueno, y ya vamos un poco más a lo actual. En el año 1739 se coloca la cruz y bola de hierro del remate de la torre del campanario, obra de Larra y Churriguera, que fue el arquitecto de las obras de la Plaza Mayor de Salamanca. Pero como casi siempre viene siendo norma en el templo, el día 1 de noviembre de 1755 se produce el terremoto de Lisboa, y como consecuencia de este arruina la linterna que se había terminado hace poco, la cúpula de la torre del campanario, cayendo sobre la capilla del Santísimo, hoy de la Inmaculada, que es la capilla que hay, según se entra a la catedral, a la izquierda, justo enfrente de la entrada al museo. Además de los daños descritos, el terremoto causó la muerte a más de 20 personas, siendo el mayor número de muertos provocados por el colapso de un edificio en España por el terremoto, y que nos enumeró uno a uno en una charla Manolo Rodríguez. También se cayó la bóveda de la capilla mayor, aunque esta ya estaba presentando problemas y, como se diría actualmente, para alivio del arquitecto. Esa bóveda se hizo muy plana, hubo que apuntalarla alguna vez, montarla, desmontarla, bueno, y estaba propensa a caerse, y de hecho fue la única que se cayó de toda la catedral, y las demás se mantuvieron. En su derrumbe destrozó parte del retablo nuevo, rejas y púlpito. Se vinieron abajo pináculo y balaustradas de la coronación, que afectaron en su caída a la sacristía y a la bóveda del claustro. El arquitecto Pedro Sánchez Lobato se encargó de los trabajos de reparación y consolidación, pidiendo informes, entre otros, a
al arquitecto Andrés García de Quiñones, que en aquel momento estaba de moda por haber terminado las obras de la Plaza de Salamanca iniciadas por Churriguera. Parece que seguíamos paralelo, no en el este. En otra parte, esta obra pudo terminarse en un breve espacio de tiempo gracias al apoyo moral y económico del entonces obispo don Juan XII García Álvaro, que con aportaciones también personales impulsó las obras del Hospital San Nicolás de Bari. O sea que este obispo, los diezmos que recibía de su sueldo privado, pues los dedicó en parte a hacer obras. En el año 1758, o sea, 3 años después de terremoto, se coloca la clave de la bóveda de la capilla mayor, en el que se rotula la siguiente inscripción, que es esta: el temblor derribó a mi antecesor, año 1755. Esta es la clave que se ve desde el altar mayor. Bueno, el importe de la tasación de los daños producidos por el terremoto en la catedral de Coria ascendió a la cantidad de 1.516.800 reales de vellón. Para tener referencia de la importancia de la cuantía, diremos que en Alcántara los daños ascendieron a 44.000 reales. Solamente hubo 2 ciudades en España donde la cuantía de los daños superaron a los de Coria: Sevilla, 1.806.600 reales, y Huelva, 7.174.530 reales. Aquí hay que tener en cuenta que se llevó el puerto, que tiene mucho valor. En Coria, y para comparar la única obra que se presentaron daños, la del Palacio de los Duques de Alba, que encima estaba muy cerca, se tasaron en 16.800 reales. Y para ver la importancia de la catástrofe, diremos que el presupuesto de gastos del Estado en el año 1755 ascendía a la cantidad de 374.398 reales. Parece que los gastos en toda España se tasaron en 26 millones de reales, lo que representó un 7% del presupuesto total del Estado del año 1755. Con esta sucinta descripción de actuaciones realizadas en la Catedral de Coria y vista la cantidad de informes solicitados a técnicos por el clero para intentar subsanar los problemas que venían sucediéndose en el templo, podemos afirmar que los costes de los mismos se acercaban en mucho a los costes de los honorarios de los técnicos redactores de los proyectos de obra. O sea que, bueno. Ya en épocas más recientes, en la segunda mitad del siglo XX, se acometieron distintas obras de reparación y mejora en las que los fondos necesarios para su reparación, si no en todo, si en parte, fueron aportados por el Estado y el Gobierno autonómico, y parte por el Cabildo. De estas actuaciones, yo creo que solo vamos a hablar de 2 de las 3 más importantes que representaron un cambio en la fisonomía exterior de la catedral. Vamos con la primera. Cambio de la cubierta de la nave central. Esta obra se realizó entre los años 1960 y 1963. En el Boletín Oficial del Estado del 1 de diciembre de 1962 se publica la orden por el que se aprueba el proyecto de la Santa Iglesia Catedral de Coria, redactada por el arquitecto José Manuel González Valcárcel, que era un buen arquitecto y que intervino en bastantes obras de rehabilitación de edificios, cuyo importe es de 200.658,26 pesetas. Yo creo que esto fue una fase, porque la primera fase fue en el 1960. Yo no he conseguido por ningún sitio tener otros datos, con lo cual digo lo que tengo. Siendo el contenido sustitución de cubiertas actuales que se encuentran en mal estado, produciendo gran cantidad de goteras y grave peligro de hundimiento con el correspondiente daño en las bóvedas, con arreglo al siguiente detalle: ejecución material de las obras,
173.901 pesetas. Me voy a leer un poco entre pesetas reales y euros. Desglosado. Honorario de arquitecto por proyecto 3.660,64. Dirección, la misma cantidad. Aparejador, 1.956,38. Pagas o dietas, que me imagino que esto se debía de referir a los gastos de transporte, 869, y ayuda familiar, 17.390,21, que esto debe corresponder a los puntos que recibían antes, aparte del sueldo, pues por el número de hijos, por las mujeres y demás. Las obras se ejecutaron por administración. El promotor y pagador fue la Dirección General de Bellas Artes. La empresa constructora fue Construcciones Estellés, que era una empresa que llegó a Cáceres de manos del obispo don Manuel López Iborra y que intervino en el Seminario de Cáceres y en el edificio del Cine Coliseo. Como antecedentes diré que la cubierta que se levantó... Pasa un poco. Bueno, aquí vemos una foto muy buena de Tomás Martín Gil, que precisamente es de Coria, en que se ve que, bueno, en que no se ve la cubierta, sino que está por debajo. Tira para atrás. Bueno, esta es una foto hecha del mismo sitio en que ya sí se aprecia la cubierta. Estos son los juzgados, estos son unas viviendas, tira para atrás. Y aquí en estas viviendas se ve claramente un lagar que había ahí, que creo que era de los verdes. Sí. Bueno, aquí se ve con más detalle la cubierta antigua de la nave y aquí ya se ve la cubierta. Bueno, ya he dicho que la cubierta que se tiró no fue la original, sino que fue una reforma posterior en la que se aprovecharon parte de los elementos de cubierta original, como canaletas y desagües y gárgolas, montando sobre estas canaletas, tableros de madera y tejas. En la primera cubierta las tejas estaban montadas directamente sobre las bóvedas, excepto en los senos de las mismas, que se rellenaban con material cerámico hueco para aligerar peso y por tanto cargas a la bóveda. Bueno, aquí vemos otra foto muy curiosa con la cubierta anterior al 60. Se ven aquí unas escaleras que luego veremos comparada con otra foto. Esta foto está hecha justo en la misma dirección, aunque el ángulo es distinto porque está hecha encima de la nueva. Bueno, ese soy yo, encima de la nueva y lógicamente no tiene la misma perspectiva, pero vamos, se ven aquí tres refuerzos de la balaustrada, se ven aquí tres refuerzos. Bueno, en esta, que es la misma foto, vemos con detalle esta escalerita, que la comparamos con esta, que esta escalera está actualmente bajo la cubierta. Es la misma, se ve esto, se ve perfectamente esto, y se verán algunas cosas que ahora vemos. Bueno, aquí hay unas fotos curiosas de cómo estaba la catedral. Esta es una familia o varias familias de Coria. Tenemos como referencia al castillo, y aquí tenemos como referencia al castillo. Están las fotos hechas desde en la misma dirección, pero lógicamente aquella está hecha desde una rasante inferior y esta está hecha de una rasante superior porque está hecha encima del castillo, o sea, encima del tejado. Pasa. Aquí vemos otra foto, más curiosa todavía. Ese es el puente de hierro. Aquí, fíjate dónde están subidos, en el muro que corona la catedral, que se ve la balaustrada. Aquí se ve esta balaustrada que estaba tirada y que ya en esta reforma se hizo. Aquí se ve que ni estaba hecha antes ni está hecha ahora. O sea, así que así. El ángulo es el mismo. Aquí se ve también el puente. Esa pilastra es esta. Y sobre todo se ve que la cubierta estaba muy inferior a esta, porque a lo mejor hay desde aquí a donde estaba la cubierta 3 metros. Bueno, esta fachada es la fachada este, o sea, la que da por donde sale el sol, donde están las ventanas que se han abierto, y esta es la fachada larga, que es la paralela al río, que es este. Paso. Bueno, aquí vemos otra foto, también muy curiosa, es como la misma, se vuelve a ver otra escalera de esta. El campo de fútbol era ese que se ve ahí. Esta foto sí que está hecha desde arriba y se ve que el tejado va a dos aguas. Esta es la puerta del perdón,
Y ahí justo está el bobo de Coria, que no se ve, pero está. Y esta es la misma foto, hecha desde encima del tejado, ese pináculo es este, y esa balaustrada, esta balaustrada. Y el campo de fútbol es ese. Bueno, pasa. Bueno, y ahora ya no voy a llegar. Esto es el interior de la cubierta actual. Estas son las bóvedas que existen. Y bueno, aquí se ve claramente que hubo tres cubiertas. La primera, que es esta. La segunda, que es la que se demolió en esta actuación del año 1960. Y la tercera, que es la que se construyó. Bueno, estas escaleras eran para acceso, que venían por aquí, en la primera cubierta, y por aquí, andando, se iba a la otra parte. Pasa. Y este es más o menos el seno que decía, que se rellenaban porque las tejas en la primera actuación iban directamente puestas sobre la bóveda, salvo en esta zona, que se rellenaban con cerámica hueca, tinaja y tal, para evitar peso. Aquí se ve perfectamente que las aguas vertían hacia aquí, o sea que el tejado en estas primeras fases era independiente de una bóveda de la otra, no es como el otro, que sí vertían todas hacia aquí, en este vertían en cada bóveda, vertía a las fachadas laterales y vertía aquí, vertía por aquí, por esta. Y esta escalera era una pasarela de servicio que desde una parte de la catedral se pasaba a la otra, perpendicular a la fachada más larga. Luego, la segunda cubierta se montó sobre las canaletas de estas, que la canaleta, como veis, es una canaleta perfectamente hecha. Se subieron aquí con material, yo creo que de los mismos que son tejas, de los mismos que se demolió. Aquí se montaron los palos de madera, correo o lo que fueran, y aquí el tablero. Y vertían aquí mismo, bajaba vertical hasta aquí, y eso lo llevaba a la gárgola. Aquí se ve un detalle, que todavía se ve algún resto de cerámica, que son estos que vemos aquí, y este es un detalle de más o menos cómo se hacían. En los senos de la bóveda se cargaban con esto y luego se igualaban. Bueno, esta pintura no es así, pero es parecido, bueno, el sistema es el mismo. Pasa. Esto es la misma vista de la tres cubiertas. Esta es la primera, esta corresponde a la fachada del Perdón, o sea, la que da hacia los Duques de Alba. Esta es la primera, que se ve ahí la canaleta perfectamente. Esta es la segunda, no me atrevo a decir el color porque soy daltónico y lo mismo digo otro. Y esta es la tercera cubierta. Bueno, aquí vemos las canaletas de desagüe, hacia aquí vertían las cubiertas del agua y salían por ahí. Bueno, estas canaletas, que eran de granito, estaban construidas solidariamente con el muro. Aquí. Más o menos el mismo sistema que tiene el pasamano que da acceso a la torre de la catedral, que se ve que está metido en la misma piedra, de la escalera. Bueno, aquí vemos las gárgolas, que son estas que salen, y que antes hemos visto dos. Bueno, y ahora, ya en el exterior de la catedral, esas gárgolas son estas, que como se puede ver, están en una muy inferior a lo que por lo menos yo antes pensaba que estaba la gárgola. Siempre he pensado que estas eran las gárgolas que vertían el agua de la primitiva cubierta y no esta. Claro, son estas, esta corresponde con esa. Estas gárgolas solamente recogían el agua de la parte superior del muro para echarla al exterior y evitar que escurrieran por dentro y pasaran al templo. Y aquí vemos la bajante actual que sale de la parte superior del muro este, que bueno, que es esta. Este es el canalón, y a este canalón están conectadas las bajantes que veíamos allí pegadas
contrafuerte. Bueno, la cubierta que se demolió, que es la segunda, estaba construida de una forma un tanto chapucera, ya que para poder reutilizar los sistemas de desagüe de la cubierta original, se recrecieron las canales con material de demolición, que llamamos pisto, y sobre estos recrecidos se montaron los tablados de moreno. Bueno, ahora vamos. La nueva cubierta, la tercera, se construyó colocando unas cerchas metálicas que apoyaban directamente sobre la parte superior del muro perimetral, en el que está colocada la entrada de granito. Se veía en una anterior. Sobre esta cercha se colocó un forjado formado por viguetas cerámicas construidas in situ. Bueno, hemos visto que está in situ porque incluso debajo de una de ellas se ve el periódico, se ve un periódico, el ABC, con una esquela que el señor aquel murió en el año 1960, o sea que el periódico era bastante nuevo. Luego, bovedilla cerámica y capa de compresión, y sobre este forjado inclinado se colocó la teja, que era curva de barro y nueva, cosa que ahora se recibieron todas sus hiladas para evitar el deslizamiento de la teja, dado la gran pendiente del tablero. El tejado nuevo se construyó a cuatro aguas, el anterior estaba a dos, y en su perímetro se colocó un canalón de coco. Las cerchas metálicas se construyeron en dos mitades mediante perfiles soldados que se ensamblaron con tornillos una vez colocadas en su sitio. La subida en dos mitades fue para facilitar su puesta en obra, aunque en cualquier caso fue una odisea esta operación. Pero bueno, alegrémonos porque esta operación la realizó una empresa local, que fue Hermanos Casillas, que tuvieron incluso que fabricar para la ocasión una plataforma y un montacarga cobrestante para subir las cerchas. Las cerchas, al estar montadas, en el medio están partidas, tienen dos pletinas y se ensamblaban. Bueno, esta obra, debido al impacto visual que causó en su momento, yo tengo la certeza que actualmente no se hubiera permitido su ejecución, tal como está. Por los informes de los técnicos que han venido colaborando en estos temas de patrimonio, lo hubieran desaconsejado. Y en estos momentos quiero recordar a dos de ellos que ya no están con nosotros, pero que velaron por la catedral: Mané Polo y el arquitecto Fernando García, al que llamaban los Reyes Católicos. Bueno, y ya con eso terminamos esta obra y pasamos a la obra de rehabilitación del entorno de la catedral. Esta obra se ejecutó en el año 1974, siendo el promotor el Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes. El autor del proyecto fue don Dionisio Hernández Gil, el aparejador José María Sánchez Clemente, que a lo mejor está aquí, o por lo menos me dijo que iba a venir, y la empresa constructora Alejandro Barrera Filete de Trujillo. Dentro del presupuesto de la obra, no solamente se incluyeron los trabajos de demolición de las viviendas y edificaciones existentes y la obra de urbanización propiamente dicha, sino también la expropiación de las edificaciones, que incluían tres zonas. Bueno, eso que hemos visto antes es el plano con las edificaciones adosadas. Estas tres zonas son: zona 1, que es esta, que es la que está en la fachada norte, y que eran casas, propiedad, entre otras, del Cabildo, casa de Campanera, casa de las Pasalodas, de don Marcelo Gutiérrez y de la familia de Rafael Sánchez Maza. Algunas sabemos hasta quién vivió, el Salmantino y esta gente por aquí. Estas de Rafael Sánchez Maza fueron compradas por los duques de Alba en el año 1856 al amparo de la ley de desamortización de bienes de la Iglesia, la de Mazdo. En lo que hoy es el centro de la plaza, que esta segunda estación, donde están las palmeras, había un edificio que estaba medio en ruina al que llamaban de Acción Católica y que en algún momento
fue escuela. Nos referimos a este, que como se ve había una pequeña calle por aquí que daba a la escuela de Don Ángel, la que yo iba, y por aquí está enfrente de la Casa Ferroso. Y en la fachada este, lo que actualmente es el mirador, había dependencias destinadas al almacén de la catedral y estuvieron antes los hornos en que se fundieron las campanas de la catedral. Es esta, y aquí se ve el muro que existía hasta en la calle o Iglesia y también dedicada al obispo Pérez Mencheta. Bueno, este es el almacén. Bueno, por aquí, por donde dije antes que pasaba una tarjeta que está perfectamente conservada en este trozo. Bueno, este es el muro que existía ahí, que corresponde con eso. Estas obras de rehabilitación del entorno de la catedral se consideraron imprescindibles porque no eran de recibo que un edificio con la categoría de monumento nacional estuviera en una situación tan degradada y deprimente, rodeada por edificios adosados al templo, medio en ruina y sin espacio abierto para dar una entrada digna a la catedral. Bueno, aquí está la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En la fase 1 tiene como curiosidad que tiene así un perfil un tanto raro, o tenía porque ya no existe, que era donde estaban los jardines que se subía tanto el toro. Bueno, el motivo de la forma de estos bancales era para delimitar las fachadas de las edificaciones que estaban ahí adosadas. Estas palmeras que hay aquí ya estaban y estas de aquí, pues, están como están ahora. Bueno, como curiosidad, señalaré que esta obra fue maestro cantero, el mismo que elaboró un escudo del Club de Fútbol del Athletic Bilbao en la torre de la iglesia de Santa María de Trujillo, que tanta polémica creó en su momento. Y además fue autorizado por el arquitecto Dionisio Hernández Gil, que era así, y que esto me lo contó a mí el constructor que participó en esta obra y en aquella, que después de comer, pues ya, don Dionisio, ¿y qué pongo aquí? Porque estaba restaurando y ponía figuras de... Y ya le dice, pongo lo que tú quieras, pero no me marees más. Bueno, pon lo que tú quieras, él no se le ocurre otra cosa que poner el escudo de la Athletic de Bilbao, que luego fue muy polémico, pero al hombre este lo llevaron incluso a la Athletic Bilbao, le dieron una placa en el San Mamés antiguo, o sea que pasó casi a la historia. Bueno, pues ese cantero participó en las obras de aquí de la Catedral de Coria. Yo creo que hay que agradecer el apoyo que prestó el arquitecto Dionisio Hernández Gil, por entonces director de Bellas Artes, no solo por la participación en esta obra, sino también por la ayuda para conseguir para Coria las obras de limpieza de la muralla de la calle Horno y de la plazuela de la Cava, y las obras de restauración del convento de las monjas. Ahora vamos a ver algunos planos que hizo don Dionisio. Aquí, bueno, esta es hace tiempo la catedral, este es el pozo del claustro y estas son algunas de las viviendas que estaban adosadas a la catedral. Esto que se ve aquí con una pared de unos 2 metros y las palmeras era el edificio de Acción Católica. Y lógicamente esto es el Hotel Palacio. Este es el pozo. Bueno, aquí se ve el perímetro de la zona donde estaban las viviendas que se demolieron. Se demolió aquí una cosa y aquí se demolió, que no parece, lo que era el meódromo de los canónicos, creo. Y aquí, pues, dependencias que había. Esta es la calle Iglesias. Aquí había lo que puede ser un portón, que se ha dicho algunas veces que había. Bueno, pero no sé. Aquí ya es la obra remodelada con los bancales y la catedral. Y aquí, esta es una foto, o sea, un plano estupendo, la fachada, esto es el paredón, la fachada que da al río,
se ve aquí, esta es la edificación, pero sobre todo se ve claramente esta vaguada y esta vaguada, que eran donde desembocaban las atarjeas que hemos hablado antes. Aquí se ve el puente de la vaguada que estaba en la fachada este, que se ve la importancia que tiene. Esta es la barrera del cubo y esto es una sección del puente que está muy bien. La verdad que es un plano que está estupendo y que lo que los pintaban eran unos artistas. Bueno, y ahora, al principio señalé que iba a hablar a lo mejor de tres obras de las que se han llevado a cabo en la catedral, pero considerando que el tiempo iba a ser mucho y las ganas no muchas, quedaré para otra posible ocasión, si es que la hay, hablar de la tercera de las obras que produjeron impacto en la catedral, que se trata de las obras de consolidación que se ejecutaron en el año 2016. Yo sé que muchos pensaban venir a oír eso, pero bueno, yo nunca le he dicho eso. Y no quiero terminar sin agradecer a los hermanos Chaparro y a Óscar Ballesteros, García Ballesteros, la información y el apoyo en el montaje de esta charla, y también a Internet, que es quien únicamente me ha facilitado algún dato de todos los que he puesto. Muchas gracias a todos. Claro, hombre, siempre se tiene un detalle.